Otro sábado más. No tengo nada que hacer. Bueno, miento. Hay tantas cosas por hacer en la ciudad. Pero no quiero ser partícipe de esta farsa. Cada uno cumple el rol que le ha tocado en esta vida. Pero el fin de semana lo cambia todo. Nadie se encarga de dictar el ritmo de vida. No hay control, ni directrices, ni un ente que nos coordine. Mejor voy a dar una vuelta. El aire empieza a asfixiarme. De casa a la escuela, de la escuela a casa, me gusta esta rutina, me siento seguro en ella. En cambio hoy puedo hacer lo que quiero. No estoy cómodo. Miro esas máquinas y siento envidia. Seres automáticos, pero no autónomos, siempre sujetos a la voluntad del conductor. No me gusta gestionar mis ratos libres. Tomar decisiones. A veces me pregunto por qué me pierdo en mi propia libertad. La gente me asusta. Por su culpa el mundo es una mierda. La gente no sabe ser libre. No mide las consecuencias de sus actos. Somos lo más irracional de la especie más racional. Una contradicción que se perpetúa a través de nosotros y de nuestros hijos. Somos peligrosos para nosotros mismos. Ninguna mente puede concebir esta realidad. Por eso nos refugiamos en el día a día. El patrón que alguien fija para nosotros. Para no tener que mirar lo vacío que está en nuestro corazón. Queremos ser diferentes.